días, a la madrugada. Pues esta vez quisimos hacer algo diferente. Hoy es lunes, bueno, el día que estamos grabando esto es lunes, día en el que normalmente hacemos las transmisiones. Les damos la más cordial de las bienvenidas, ya que pues esta es la primera vez que grabamos así, para pues una transmisión o dándoles la información de lo que acaba de acontecer el fin de semana. Y hace unos momentos en Raw, en WWE Raw. Y pues vámonos con la información, porque viene primero que nada el Consejo Mundial de Lucha Libre. Como ya tenemos, o como ya es costumbre, pudimos ver un gran evento en un viernes espectacular de Arena México. Arena México, en donde en el evento especial pudimos apreciar al uno de los hermanos Casas, el mediano en cuanto a edades, el Felino, enfrentarse a El Hechicero, dando una gran lucha. Los dos contendientes, la verdad es que muestra de calidad, muestra de técnica y grandes luchadores en el cuadrilátero. Sí, exactamente. Felino, gran luchador, igual que El Hechicero. El Hechicero también viene con todo. Ya después de andar un tiempo ahí en las transmisiones de Televisa, ya ahora ya está el Buca, ahora le tocó hace el sábado estar ahí al Buca. No, el viernes. Ay. Sí. Bucanero. Sí, el sábado sí era el Bucanero. Pues también ahí entre esa lucha pues se la termina llevando el de la Sultana, el buen Hechicero, 9 minutos 5 segundos. No es cierto, fue el Felino el que ganó en ese tiempo, 9 minutos 5 segundos con límite de tiempo, un match relámpago que pues la verdad estuvo bastante entretenido. Para la lucha semifinal, creo que una de las facciones consentidas de la afición se reencontraba, un regreso impresionante el que está teniendo también la Peste Negra, ya ahora sí como tal regresando a las acciones, teniendo como líder pues a nada más y nada menos el Patas Agrias, el rey del Guaguancó, el Mister Niebla, acompañado por pues el Negro 440 Casas y el que anda desatado, el Bárbaro Cavernario, enfrentándose a un Atlantis Junior, Atlantis Papá y Titán. Le dieron su bienvenida al chavo, al muchacho. Así es. Buena bienvenida al joven. Así es, la verdad es que, como dice, fue una bienvenida ya ahora sí de lleno a la Arena México para Atlantis Junior, dándole pues lo que es, ¿no? O sea, sin consentimientos y pues a lo que vienes a luchar, vamos a rompérnosla, vamos a partírnosla y vamos a demostrarle a la gente que no porque seas el hijo de Atlantis, que seas el hijo de una gran leyenda de la lucha libre, te vamos a estar con consentimientos. Y pues así es como comienza la travesía en México de Atlantis, y pues se llevan la lucha el bando técnico con pues una Atlántida que aplican entre los dos Atlantis a pues sus contendientes, y pues sacándoles la rendición. Sí, ¿no? Muy buena, bueno. Bueno, Atlantis es su sello personal, ya todos saben cuando la van a hacer, ya la gente también a veces ya se aburre de eso, ya la aplauden porque es un ídolo, ¿no? Así es, el ídolo del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues todos sabemos quién es y para qué está Atlantis, ¿no? Yo creo que en cualquier momento nos llega la despedida también de esta gran leyenda, ya se han ido varios, pues en cualquier momento también llega la de Atlantis. Y pues como platillo súper estelar tuvimos a Carístico, Volador Junior y Valiente, esta que en algún momento fue al Sky Team, muy bien con acoplados, dando un gran espectáculo, no defraudando, en contra del Terrible, la Bestia del Ring y Gilbert el Boricua. Sí, Gilbert, mejor luchador, la Bestia del Ring, ¿qué más? Ahí va, El Terrible, el Terry, perdió la cabellera, más no el título. Así es, pues la verdad es que fue una lucha aguerrida, se la llevan en dos al hilo los rudos,
La primera pues rindiendo como debe ser a los técnicos, y ya lo que es la segunda, por ahí sale el colmillo largo y retorcido de Gilbert del Boricua, y pues ahí fingiendo una un foul, en ningún momento se ve que haya foul, pero pues termina llevando el triunfo para los de su bando Gilbert, y pues los ingobernables complementados por Gilbert el Boricua terminan dando esa victoria. Y pues por ahí hay un reto para este viernes que se va a dar, está el reto del mano a mano Gilbert el Boricua en contra del Volador. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que el muchachito aceptó, ¿no? Pues es que es una rivalidad que puede dar mucho, la verdad son dos grandes luchadores. Podría ser el evento estelar del 85 aniversario. Sí, otra vez el Volador ahí metido. Pónganse al pendiente, por favor, ahí. Y también ¿sí? aquí les vamos a traer la información. Así es como pues hemos venido haciendo durante este año de locuras entre nosotros. Aparte de eso, este viernes es el comienza el torneo de parejas increíbles. Hay muy buenas parejas. Bueno. El Ángel de Oro con el Terrible, Niebla Roja con la Bestia del Ring, Mephisto con Carístico. La verdad es que es un torneo muy interesante y pues el que salga de ahí ganador se lleva el campeonato de parejas increíbles del Consejo Mundial de Lucha Libre. No, también me parece que va. Me parece que va, pero hasta la próxima semana, que es la segunda etapa, en Viernes Santo, que por cierto, es 19 de abril, el día de mi cumpleaños. Señores, aquí el joven, muchas gracias. El sábado. Viernes Santo. No, el lunes sí anda ronco, no pregunten por qué. Solamente les diré que va a aparecer pollito mojado, ya que le dicen pollo. Lo vamos a mojar, lo vamos a bañar como Dios manda. Así es, pues ahí queda esa información en cuanto al Consejo Mundial de Lucha Libre. Pasamos a AAA, que también el mismo viernes tuvo un gran evento en la ciudad de Tijuana, Baja California, en donde se presenta a Kamik-Zee y Excalibur en contra del Cósmico y Jonathan. También fue una gran lucha. Black Danger y Genio del Aire y Mirage en contra de Black Destiny y Fantastic y Rayo Star. También fue una gran contienda. De esas, la verdad, no tengo los resultados, pero pues eso fue lo que pude sacar. Porque las primeras, la verdad, no las vimos. En el campeonato de parejas, me parece que retuvo Drago, que se enfrentó al Hijo del Vikingo, a Mr. Junior, a Aerostar y Argenis, no, peso medio. De EMW, campeonato de peso medio, dando he visto resúmenes y fue una gran lucha. La verdad es que peso medio, tanto en el Consejo como en AAA, en WWE también están dando grandes actuaciones. Tienen mucho que dar estos jóvenes, porque todos son jóvenes, y pues por ahí hay que ver y hay que ponerle atención a estos chavos que cada vez lo están haciendo mejor. En lucha de relevos mixtos se presenta La Hiedra, Lady Shani y Niño Hamburguesa en contra de Keira, Lady Maravilla y Villano Tercero Junior. En esta lucha, la tercia técnica por ahí tuvo un malentendido en donde pues La Hiedra traiciona a sus compañeros y da el triunfo a los rudos, a el Villano Tercero, a Keira y Lady Maravilla. Y más adelante aparece en una lucha callejera. Bueno, que mucho la gente de Tijuana se quejó que porque no fue callejera, que bueno, ahí estuve leyendo en el Face, la gente no le gustó esa lucha callejera de Joe Líder y Pagano para enfrentar a La Máscara y Tejano Junior, ¿no? Pues así es, la gente pues en Tijuana conoce bien la lucha callejera, le gusta mucho este estilo. Yo vi una buena lucha, y en la lucha en la que estábamos primero hablando, terminan ganando, como les decía, los rudos, para que La Hiedra, más adelante, en la siguiente intervención que tuviera, llegara acompañando a los mercenarios, pero ahorita vamos a tocar el tema, porque en la quinta lucha, Mamba, Máximo y Pimpinela Escarlata se enfrentaban a los OGTs, Chessman, Averno y Superfly, que también fue una gran lucha. Esta Mamba y Máximo creo que cada vez están más acoplados. También ahí pues Pimpinela poniendo la experiencia y dando una gran muestra de lucha libre.
Terminan llevándose la lucha por errores de los OGTs y pues las fresas salvajes están cosechando triunfos. Sí, también me gustaría ver ese duelo, me gustaría verlo en Triple Manía o otro evento de Triple A, ¿no? Sí, viene verano de escándalo, también ya está confirmada la fecha. Hay muchos eventos todavía para Triple A. Viene por ahí en mayo, viene el evento de AEW, el All or Nothing. También va a ser muy interesante porque va a ir gente mexicana, va a ir gente de AAA a competir en este gran, gran evento. Y pues ya para la lucha semifinal, la sexta lucha de este gran cartel en Tijuana, que es lo que decía, es lucha callejera, Joe Líder y Pagano en contra de La Máscara y Tejano Junior, los mercenarios. Ahora sí, ya sin el Hijo del Fantasma, que ya está por ahí compitiendo en el terreno independiente, dando grandes luchas, dando grandes contiendas. Sí, no he visto luchas de él, les voy a ser sincero, no las he visto, pero por lo que yo sé y conozco de él, sé que va a brillar más como independiente que estando en AAA, ¿no? En AAA lo estaban ya decayendo mucho, ya lo estaban dejando en primeras, segundas, luchas, o sea, y acá es estelar, semifinal, como sea, pero ahí anda. Así es, el Hijo del Fantasma, pues lo conocemos, hemos podido platicar con él, es una persona muy sencilla, muy agradable, muy dedicada a su público. Recuerdo hace un año la polémica que se hizo cuando por ahí con el niño que no quiso saludar. Iba dentro del personaje, todos lo sabemos, y pues por ahí también fue eso. Esta lucha la terminan ganando los mercenarios, por ahí por lo mismo de las intervenciones de la Hiedra, y al final salen a dar una entrevista en donde pues comentan, ¿no?, que son hijos de gente que estuvo en el toreo, los tres, y que a eso vienen. A reafirmar y a que la gente recuerde esas luchas en el Toreo de Cuatro Caminos, que eran luchas encarnizadas, sangrientas y pues a muerte casi, casi. Sí, exacto. Tejano, Los brazos, el amo del escándalo. Sangre chicana. Es que eran luchas encarnizadas. Sangre Chicana en contra del Perro Aguayo, eran unas luchotototas. Juanito el Tejano, que pues en paz descanse, también grandes, grandes contiendas. ¿Y qué decir de los brazos? Los brazos en contra de los villanos, los brazos en contra de los temerarios, los brazos en contra de quien les pusieran, los misioneros. A quien les pusieran, eran grandes, grandes contiendas. Y pues para la lucha estelar tuvimos una lucha en parejas, en jaula, en donde Dr. Wagner y Psycho Clown se enfrentaban a Blue Demon Jr. y el Rey Escorpión. Sí, exacto. El Rey Escorpión, muy, muy buen luchador, lo he dicho. Dr. Wagner, no se diga. Bueno, que ya ahorita ya está empezando a decaer mucho, ¿no? Desde que perdió la máscara, ya se le acabó el público. La verdad. Y va a estelarizar otra vez Triple Manía 27. Ahora en contra de Blue Demon Jr. va a ser una gran lucha, no lo dudo. Los dos tienen con qué, son dos grandes dinastías, dos de las mejores dinastías de la lucha libre mexicana. Y pues ahí estuvo el Rey Escorpión, el Veneno Negro, que es un gran luchador, un luchadorazo muy completo. Psycho Clown también es un buen luchador. Creo que le falta mucho para pues poder dar ese gran do de pecho, poder ser un gran ídolo, poder ser lo que quiere AAA, pero sí le hace falta técnica, le hace falta varias cosillas por ahí. No quiero decir que quiero que sea el luchador perfecto, no, tampoco, pero sí le hace falta pues esforzarse un poquito más por hacer bien las cosas. Incluso por ahí tuvo, antes de salir de la jaula, hace un movimiento en contra del Rey Escorpión, lo deja caer sobre una mesa y él mismo se termina lesionando o lastimándose la parte de las costillas. No he visto algún parte médico, si se lesionó, si hubo alguna cosa. Sale inmediatamente después de eso
pero pues él se queda en el Rey Escorpión, Blue Demon Jr. y Dr. Wagner Jr. Por ahí el escorpión muy vivo se sale de la jaula y pues deja a los dos de la gran rivalidad para Triple Manía 27. Sí, exacto. No, Rey Escorpión dijo, ay, yo aquí no me meto, yo ya me voy. Y es más, ya mi vuelo ya se va ya me va a dejar en unos cuantos minutos, yo ya me retiro. Pues básicamente fue lo que dijo, porque ya era, estaba en desventaja el Dr. Wagner, ¿no? También. Así es. Él, muy buena persona también, muy buena gente. Y pues por ahí con una colmillada, Wagner termina ganando la lucha. Le despoja la máscara o le rompe la mitad de la máscara a Blue Demon Jr., la tira hacia el público, pues Demon se queda indefenso y pues por obvias razones termina perdiendo la lucha. Pero previo a que iniciara la lucha, por ahí hubo muchos castigos fuera del ring. Se dio una lucha punto y aparte fuera del ring, y pues eso detonó en lo que ocurrió verdaderamente dentro de la jaula. Sí, ¿no? Y al último Blue Demon le dijo a Wagner que se subiera y que lucharan ellos retando, dos. Pero pues Dr. Wagner terminó yéndose, no sabemos por qué, pero pues desde ahí fue donde quedó la rivalidad pues para esta Triple Manía, que cada vez está más y más caliente. De ahí pues también el mismo viernes, es que no es cierto, esto fue el sábado, el Ring of Honor New Japan G1 Supercard, que fue un evento en conjunto entre las dos empresas, Ring of Honor y New Japan, en donde hubo un gran elenco. Se presenta Rush, se presenta Dragon Lee, teniendo pues grandes contiendas y llevándose la victoria en luchas en donde tal vez mucha gente no creía en ellos, y pues dándoles un cerrojo y poniéndoles en la cara, en la mano a mucha gente, diciendo pues aquí estamos los mexicanos, podemos hacer bien las cosas, y ya hay un contingente mexicano que va a ir a New Japan y a Ring of Honor próximamente a hacer valer lo que es la lucha libre mexicana. Y pues para abrir las secciones de esta lucha, Never Opening Weight título y Ring of Honor título de televisión, Jeff Cobb vence a Will Ospreay, que es también un gran luchador, y termina ganando Jeff Cobb, que pues retiene su título que tiene ya en su poder, bueno, más bien ya tenía su poder, y pues ahora reafirma porque es el campeón. Para la segunda lucha, que es la de Rush, termina derrotando a Dalton Castle en 15 segundos. O sea, fue una lucha de que la presentación, y así como subió Rush, destrozó a su rival. Sabremos que Rush, Rush a él no le importa si gana o pierde, ¿no? Pero demostró que puede luchar, puede demostrar que sabe luchar, que puede hacer las cosas bien, que no solamente puede ganar a la artimaña del montonero, a fouls, a lo que más se enfoca un rudo, ¿no? Es que no es que los rudos sean así. Un rudo también debe competir, debe demostrar que es un gran luchador, debe demostrar que tiene cualidades, debe de demostrar por qué está en una empresa como lo es el Consejo Mundial de Lucha Libre. En Estados Unidos ha brillado, ha destacado, sí, pero no nada más vas a ir a destacar a Estados Unidos, tienes que destacar aquí y no andar haciendo lo que hace cada 8 días, que la gente, por cierto, ya cada vez es mayor el abucheo hacia los ingobernables. Sí, exacto. Ya debería de ponerse a luchar. Lo que hacen en Estados Unidos ya demostró que puede. Con ¿cuántos kilos tiene el joven? No me acuerdo cuántos, no tengo el dato de cuánto pesa. Pero pues yo creo que sí, ahí ya el Consejo Mundial debe poner un alto a este tema, y pues que Rush demuestre el por qué es o por qué puede ser la nueva cara del Consejo Mundial de Lucha Libre. Por el título mundial de WOH, Kelly Klein, que es pues el femenino, venció a Mayu Iwatani
con la Key Power conquistando pues el título que tenía la señorita Mayu Iwatani en 10 minutos 38. Estuvo bastante larguita la lucha, pero pues ahí está. Bully Ray New York City Street Fight Open Challenge Match, que es una lucha callejera al estilo de Nueva York. Juice Robinson, Philip Gordon y Mark Haskin derrotaron a Bully Ray, Silas Young y Shane Taylor con una gran maniobra por parte de Gordon sobre Ray, también demostrando el por qué allá se hacen estas luchas, reglas al estilo de New York, una lucha al estilo de pandillas callejeras de la ciudad de los rascacielos, la ciudad que nunca duerme, la capital del mundo. La verdad es que es todo un lujo andar por allá y pues poder ver una lucha de este tipo. Si no la han visto, de verdad, búsquenla en YouTube. Está en Lucha Libre Online, ya está este evento también, que por cierto lo pasaron en vivo. Y pues dejando de lado todo esto, creo que es una empresa que le ha faltado proyección, que le ha faltado televisión. Y si no, yo creo que New Japan y Ring of Honor estarían en un nivel super arriba, más alto que WWE. Sí, exacto. Así es. Y pues por el IWGP Junior Heavyweight Title 3, triple amenaza, en donde estuvo Dragon Lee, que vence a Taiji Ishimori y Bandido, que también esta fue una gran lucha. Dragon Lee demostrando que es uno de los baluartes del Consejo Mundial de Lucha Libre, no nada más porque sí, y pues que el lugar que tiene tanto en el Consejo Mundial como en Ring of Honor, New Japan, y pues ha ido creciendo a lo largo de estos años, no es nada más porque sí. Sí, también Bandido, no se te olvide Bandido. Bandido empezó desde abajo, aquí en la Arena Naucalpa. Él desde que él estaba en IWRG, después se fue a la Liga Elite. A Elite, no le dieron proyección. De hecho, ahí hubo una lucha que se debió de hacer porque ellos tenían, los Mexa Blocks tenían una oportunidad por el campeonato en parejas de AAA. No se las dieron. No sabemos por qué, pero se la merecían los muchachos, ¿no? Así es. De repente después llegan los Lucha Brothers, es cuando obtienen la oportunidad, luchan por el campeonato, ganan a los campeones, al Tejano y a Rey Escorpión. Llegan los Young Bucks, le quitan el campeonato a estos Lucha Brothers y pues ahí queda pues en la cintura de los Young Bucks, que también son unos luchadorazos, ese campeonato. Y pues en esta lucha termina, como ya sabemos, termina ganando Dragon Lee y trayéndose el oro de los juniors en su cintura, así es. Por el campeonato de parejas de Ring of Honor y IWGP, que es International Wrestling Global, ay, se me olvidaron las, bueno, pero aparecía Tamatonga y Tonga Loa, que también los hemos visto aquí en México en el ¿cómo se llama? El IWG, en el Consejo Mundial han venido, derrotaron a Brody King y PCO, que estuvo hace 15 días, que fue el evento también de Ring of Honor, dando una gran lucha. Está súper loco este señor, la verdad, vean sus luchas, hay una muy interesante en MLW en contra de Elia Park, esa me parece que fue por ahí de noviembre o de octubre, chequenla porque está buenísima, se dieron con todo. King of Darkness, esta gran pareja también, Evil y Sanda también, pues por ahí se juntaron los hermanos Briscoe, los Briscoe Brothers, que también los hemos visto en la Arena México, Mark y Jay, demostrando que también son duros para la lucha. Y hace también en ese mismo evento se enfrentaron a PCO y Brody King, que pues Tamatonga los termina derrotando junto con Tangaloa.
dando un luchononón en 9 minutos y 45 segundos con un power bomb que por ahí aplicaba tanga a King. En el British Heavyweight Champion título, que es pues el título británico de esta empresa, Zack Sabre Jr. venció a Hiroshi Tanahashi, que también es un gran luchador, la verdad. Es que si no conocen, no se les hacen conocidos estos nombres, busquen sus luchas en internet. En Impact. Para atrás, porque no. En Impact no. No, en Impact no. En internet, búsquenlas ustedes. En los canales oficiales de los. De New Japan. Este evento en especial lo pueden ver ahorita, está en Lucha Libre Online, en esta página que transmite los eventos de Lucha Libre en vivo. Ahí lo pueden ver, está muy muy bueno esto. Y esa fue una también gran lucha en donde, como les decía, Zack Sabre termina reteniendo su campeonato y pues dando más de qué hablar porque es un gran luchador. Por el Intercontinental, el título Intercontinental, Kota Ibushi, que también lo hemos visto aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Con los Ingobernables. Creo que sí. Sí, Ibushi. Ibushi y Naito. Ibushi, sí, verdad, sí es cierto. Ibushi derrota a Tetsuya Naito, su cuate, con la Kamagoye, conquistando ese título tan codiciado, el Intercontinental, de estas empresas que también ya no nada más. Y hubo un doble evento estelar. En el primero es de 3 esquinas, en escaleras. Matt Taven, nosotros conocemos a Matt Taven, sabemos que fue la pareja de El Volador en el pasado aniversario, perdieron, bendito Dios, vence a Jay Lethal y Marty Skrull, cuando captura pues el cinturón. Fue al estilo de WWE, cuando suben las escaleras, Money in the Bank, por títulos. Toda esa modalidad pues es más que conocida, en donde pues Matt Taven termina ganando esta lucha. Y pues para el segundo, por el título de los pesados de esta gran empresa, Kazuchika Okada, también Okada, conocidísimo aquí en México. También me parece que formó parte de los Ingobernables, ¿no? No recuerdo él, sí. Ah, él, sí, no sí, sí. Pero tuvo problemas con Bushi y Naito y salió Rush a defender a Naito y a Bushi y lo desterraron de los Ingobernables, cierto, cierto. Y termina ganando a Jay White, que pues también es un muy buen luchador, con una Rainmaker, conquistando este título de los pesados de el Double Main Event. Ahora también MLW, que también tuvo 2 eventos este fin de semana. Ay, no se tronó nada, pero está bien. Pues aquí vamos a hablar principalmente de lo que son los mexicanos, porque ahí sí a muchos casi no los conocemos, no tenemos con conocimiento, pero hay una buena noticia, hay un canal de YouTube en donde están subiendo todos estos eventos. ¿Cómo se llama? Y donde así, MLW en YouTube. Por allá anduvo Rey Horus, que derrota a Ace Austin. Esta MLW, perdón, es una empresa independiente, y también para independientes y hombres o luchadores que forman parte de alguna empresa en México o Estados Unidos, porque ahí llega de todo. Por ejemplo, ahí Rey Horus, que pues pertenece a The Crash, derrota a Ace Austin. Hablando de The Crash, el próximo viernes, uh-huh, hay evento auditorio Fausto Gutiérrez, todavía no suben el cartel. Esperemos que a más tardar el viernes de esta semana no lo suban. Esperemos que Rey Horus le diga que sí a Bestia para unirse a la Rebelión Amarilla. Yes. En otra de las luchas donde estuvo inmiscuido un mexicano, Minoru Tanaka derrota a Daga. Pues este hombre de los es ex perro del mal. Pues ahí queda también como
con una derrota en esta lucha. Dynasty, que también lo hemos visto aquí en México, MJF, Richard Holiday y Alexander Hammerstone derrotan a la Hart Foundation versión MLW o independiente, con Teddy Hart, Davey Boy Smith Jr. y Brian Pillman, que pues también fue en una lucha de mesas y pues termina ganando Dynasty. Qué bueno. Ellos no los conozco, no he visto luchas tampoco de ellos. También en otra lucha donde estuvo un mexicano, el Gringo Loco termina derrotando a Puma. Puma King, gran luchador de la dinastía Casas, si no lo conocen. También chequen su canal, así se llama, Puma King, sube lucha, sube su vida también, sube la vida de un luchador abajo del ring, arriba del ring, o sea, como de verdad debe de ser un luchador, ¿no? Pues no sé, güey. No lo has visto. Yo no lo veo. una lucha también muy interesante, Sammy Callihan, que pues también es un muy buen luchador, también ha andado por acá por México, queda sin resultado ante Mens Warner. El Lobo Aéreo, Airwolf, derrota a Rey Fénix. Y pues una lucha de mexicanos. Elia Park termina derrotando a Penta Junior, a Pentagón Junior o Penta 0M o como ustedes quieran llamarle. Pues en esta lucha al final, Salina de la Renta y Elia Park van hacia la multitud. Caminan hacia una caja de patrocinadores. Y dentro de ella estaba Mens Warner, quien comienza a pelear con Elia Park para terminar esa transmisión de MLW. Hubo otros dos eventos que también estuvieron muy buenos, muy interesantes. En uno, por el campeonato de peso medio de MLW, Teddy Hart derrota a Ace Austin, que también ha andado por acá por The Crash. Y pues Teddy Hart, que podemos decir, viene de esa gran dinastía de la Hart Foundation, que por cierto fue inducida el fin de semana al Salón de la Fama de WWE, que ahorita voy a tocar ese tema. La verdad, un evento muy desafortunado en ese momento, pero pues ahorita vamos a ir hacia eso. Y pues termina ganando Teddy Hart, miembro de la Hart Foundation o de la familia Hart. En una lucha callejera, Tom Lawlor derrota a Jimmy Havoc, que también es un gran luchador, no sé si tú has visto luchas de él. Ah, sí, es un luchadorazo, Jimmy Havoc, pues dando un gran demostración de lucha libre callejera. Esa sí fue lucha libre callejera, no como lo que pues están acostumbrados a ver en ciertas empresas aquí en México. Y pues también Elia Park gana una lucha en donde estuvieron inmiscuidos 40 tipos en el ring. Ay, caray. Y pues Elia Park termina ganando este Battle Riot, en donde pues le gana a Sammy Callihan, que pues es el último con el que queda, y pues ahí se van por el título mundial de MLW, Elia Park. Bueno, o sea, pues, ¿qué comparas Elia Park, tipo de tonelada, una tonelada más o menos aproximadamente, contra un tipo que pesa menos? La verdad es que Sammy Callihan es un tipo que pesa y es un tipo de mucha fuerza. También hay que ver muchas luchas. Es un gran luchador. Pasamos a WWE. El viernes hubo también evento de WWE en el NXT el Takeover. Los resultados son: campeones de parejas de NXT, The World Raiders derrotan a Aleister Black y Ricochet, que el día de ayer estuvieron presentes también en el en WrestleMania siendo pareja, en esa lucha en donde estuvieron inmiscuidos también los Usos, que terminan ganando, por cierto, los samoanos el campeonato. Por el campeonato norteamericano de NXT, Velveteen Dream derrota a Matt Riddle y Walter derrota a Pete Dunne para convertirse en el nuevo campeón WWE de Reino Unido. En la campeona femenil de NXT, Shayna Baszler derrota a Bianca Belair, Io Shirai y Kairi Sane, que también es una gran lucha. Fue una gran lucha. Es así, si pueden verlas, están solamente en la aplicación de
WWE o en la página de WWE. Johnny Gargano, que ha tenido una gran y destacada participación en NXT, derrota a Adam Cole para convertirse en el nuevo campeón de NXT. Ya yo creo que con esto Gargano puede tomar turno en una de las marcas grandes de esta empresa. A mí me gustaría verlo mucho en el Raw, porque ahí hay grandes contendientes. Puede enfrentarse a un Seth Rollins, que pues todos sabemos la historia de ayer. Acaba de regresar Sami Zayn hace unos minutos. Kofi Kingston, la verdad es que hay de dónde sacar para enfrentar a Gargano. Ya el día sábado, como les decía, la inducción al Salón de la Fama llega. Hubo luchadores que tal vez no son tan conocidos aquí en México, pero ahí estuvo hubo personalidades de la talla de Hulk Hogan, que estuvo invistiendo al barbero Bikoff. No recuerdo bien su apellido, el barbero, así solamente lo diré. Booker T, dos veces en el Salón de la Fama, ahora como pareja. Aparecía también, como les decía, la Hart Foundation, en un hecho lamentable, muy lamentable. Estaba tomando parte de su discurso Bret the Hitman Hart y entra un loco a atacarlo. Dicen que sí lo atacó porque fue directamente a atacarlo. En el preciso momento en el que se trepa el tipo al ring, el novio de Ronda Rousey entra al ring y lo baja. No supe cómo lo bajó, yo nada más vi al tipo ya después en los videos que empezaron a subir a redes en el piso, y ya el resto de seguridad y muchos de los luchadores lo atacaron, sí lo golpearon, sí, por ahí hubo varios que golpearon. Pero es un hecho lamentable que a una leyenda de la talla de Bret the Hitman Hart llegue un loco y lo ataque. Incluso en la transmisión la cortaron en ese momento y ya después la reanudaron. Pero sí es un hecho lamentable que haya pasado eso. Sí, no, eso no se debe de hacer y lo sabemos. Una cosa es ir y desestresarse un poco, irles a mentar su madre, irles a todo lo que ustedes quieran, pero jamás atacar a un luchador, ¿no? Así es. Y menos en esta instancia, o sea, es una inducción, es una ceremonia, no es una lucha. Pero pues ahí queda esa mala anécdota para la Hart Foundation y WWE. Y después pues la fiesta total cuando ingresan a lo que es DX, X-Pac, Shawn Michaels, Triple H, el perro del camino, todos ahí. Hay un momento muy emotivo cuando recuerdan a Chyna. Creo que a todos se nos llenan, o bueno, en lo personal a mí se me llenan los ojos de lágrimas, y todavía al hablar de Chyna, porque es una luchadora que marcó una época en WWE, hizo grandes cosas, fue campeona en una rama que no le correspondía, y pues como compañera de DX, tú no la conociste, tú no la viste, pero era la incondicional de Shawn Michaels y Triple H, y andaba para todos lados con ellos. La verdad es que es una gran leyenda la mujer, y pues por eso está ya dos veces en el Salón de la Fama de WWE, formando parte de pues todo ese gran elenco que está inducido en esta gran pues historia ya de WWE. Y pues ya tocando el momento cumbre del fin de semana, que es WrestleMania, la verdad es que no defrauda en nada. Desde el principio, donde Tony Nese derrota a Buddy Murphy para ganar el campeonato de peso crucero, ahí es en donde comienza todo, donde comienza toda la magia. Es un evento que tal vez no es televisado totalmente, pero es esa parte, incluso es en inglés, no es en nuestro idioma. Al igual que Carmella, que gana la segunda batalla real femenina de WrestleMania. Y más adelante por ahí tiene una intervención con R-Truth cantando y haciendo bailar a todo el estadio. Muy buena onda eso. Para pues ya dar paso a lo que fue el kickoff, en donde Zack Ryder y Kurt Hawkins derrotan a Revival para ganar el campeonato de parejas.
Kurt Hawkins, como sabemos, tenía 262 derrotas consecutivas. Y pues se saca la espina ganando el campeonato de parejas en un WrestleMania. Creo que este tipo está para grandes cosas. Y por ahí WWE tiene que darle un push más adelante. Sí, exacto, ¿no? Joven. Sí, la verdad es que muy dio joven. Una gran, gran lucha. En la sexta batalla real conmemorativa a André el Gigante, el monstruo entre hombres destrozó a cuanto tipo se le puso enfrente. Incluso llegaron Braun Strowman. Por ahí también unos conductores de Saturday Night Live quisieron entrar a la lucha, los termina eliminando. Y pues ahí es donde se corona Braun Strowman como ganador de esta sexta batalla real en honor a André el Gigante en WrestleMania, que pues también él llegó a estar ahí en una de las primeras. André el Gigante, ¿no? También tuvo una rivalidad con Rey Mysterio, ¿no? No, 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 no son ni siquiera de la época. No, no. Y ya ahora sí, después de este kickoff, sale la diosa hermosa, despampanante se veía ayer, Alexa Bliss, bonita, que sale a dar la bienvenida a todo el público, a todo el universo WWE, que estaba reunida en el MetLife Stadium, hace esto, y en ese momento se cae el estadio, se escucha la música de Hulk Hogan, y sale a dar un discurso en donde diciendo, hermanos, yo tengo algo que decirles, estos WrestleMania 35 son todos ustedes bienvenidos. Y ahí es en donde la gente pues revienta totalmente el MetLife Stadium. Termina de hablar Hulk Hogan y sale Paul Heyman, el manejador de Brock Lesnar, dice, argumentando que pues su cliente tenía que irse a Las Vegas, tenía que hacer un viaje muy largo, bla 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 bla. Ya lo conocemos a Paul Heyman. Y dice, quiero que en este momento sea la lucha por el campeonato universal de WWE. El arquitecto, ni tardo ni perezoso, dice, pues órale, vámonos. Y se anuncia como el degollador de bestias. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo degolló. Dando una excelente contienda el arquitecto Seth Rollins. Termina con ese pues largo reinado de Brock Lesnar. Para tener nuevo campeón por parte de WWE en la rama universal. Y pues ahí queda esa que fue una de las mejores luchas de la noche por este campeonato, que yo pensé que iba a ser la lucha semifinal, pero pues queda ahí como la primera. En la siguiente lucha, AJ Styles y Randy Orton también se ven las caras, dando una excelente contienda, si la viste. Fue una luchota, sí. Por ahí los dos dejan entrever que es una rivalidad que puede dar muchísimas, muchísimas cosas. Sí, exacto, ¿no? AJ Styles, un buen luchador, ¿no? Así es, un gran luchador, y pues lo ha demostrado en México, lo ha demostrado en TNA, lo ha demostrado en Impact, en el terreno independiente en Estados Unidos y pues ahora en WWE. La siguiente lucha es una lucha en donde las caídas contaban en donde fuera. Fue una gran contienda también esta. Se dieron hasta donde quisieron, hasta donde pudieron. Termina Shane McMahon en contra del Miz. Shane termina ganando la lucha más que nada por una colmillada. ¿Por qué? Porque The Miz se suben a una estructura, se hace un tipo moonsault con un giro, terminan cayendo los dos, un Spanish Fly, perdón, de una estructura hacia abajo, termina cayendo sobre una, eran como tarimas las que había, y Shane termina haciendo esto, o sea, le pone la mano encima, le cuenta a las tres el referee y pues es por eso que le dan la victoria a Shane McMahon. Pero si no gana Miz, si no gana el Miz, o sea, el que fue amo y señor de la lucha,
Fue de Miz. Mañana vamos a ver qué se dicen en SmackDown. Ellos pertenecen a la marca azul. Y pues vamos a ver en qué termina esta rivalidad. Ah, no, pero un día antes, ¿te acuerdas que habíamos visto una lucha de ellos? Donde sale el de Miz. Sí, eso fue esa. Y aparte, también Shane McMahon ataca al papá del Miz otra vez. Lo deja inconsciente en el ring. Y ahí es en donde viene la furia del Miz. Donde saca a ese luchador que todos lo conocemos. Y pues se deja ver y da una gran lucha. En la siguiente lucha, los Usos, por el campeonato de parejas de SmackDown, derrotan a Aleister Black y Ricochet, al Bar, a Shinsuke Nakamura y Rusev, que también lo han hecho muy bien. Esa fue una gran lucha. Nakamura está demostrando por qué llegó a WWE. Y pues no se diga Ricochet con esos lances, con esos castigos que tiene, muy latinos y también muy strong style, demuestra el por qué está ahí. Y Aleister Black también es un luchadorazo. Estos dos muchachos están para grandes cosas y yo creo que si WWE les da continuidad pueden ser de los emblemas de esta empresa. La lucha por el campeonato en parejas femenil, donde las icónicas, las australianas, derrotan a Bayley, Sasha Banks, Nia Jax y Tamina, Natalia y Beth Phoenix, que también dieron una gran lucha. La verdad, Beth Phoenix se vio en gran forma y también por una colmillada o por una viveza, o como dice Marcelo Rodríguez, el narrador oficial en español de WWE, el mundo es de los vivos, y ahí se pusieron vivas las icónicas y quitan a Beth Phoenix después de unas alas de la glamazona hacia Bayley, y pues terminan cortándole las tres a Bayley y ganan las icónicas, dando una gran contienda. Sí, exacto, ¿no? Sí, muy bueno, también muy buenas las icónicas, ¿no? Sí, son grandes luchadoras, nada más que no les hayan dado la proyección que merecen. La siguiente lucha, que fue por el campeonato WWE, ese campeonato medio feo que había hecho Daniel Bryan, y medio, todo el universo WWE estaba con un hombre que lleva 11 años en la empresa, que sí, ha luchado por obtener este triunfo, y creo que lo tenía más que merecido. Y que en los Royal Rumble siempre da sorpresas, nunca, siempre es uno de los últimos en salir, por cualquier cosa, porque sus compañeros están abajo para ayudarla a subir, porque están luchadores abajo para ayudarla a subir. Por cualquier situación siempre tiene que sacar algún colmillazo para no ser uno de los primeros en salir, ¿no? Así es. Kofi Kingston ayer dio la lucha de su vida. La verdad es que lo que hizo Kofi Kingston en el ring de WrestleMania en Nueva York, en el MetLife Stadium, ante 82,275 personas, fue impresionante. Y termina ganando y termina quitándole un reinado a un hombre como Daniel Bryan, que también es un luchador muy completo, pero ayer los dos demostraron el por qué estaban en esta lucha, el por qué ganaron el derecho a estar ahí y el por qué son de los emblemas de WWE. Sí, exacto, ¿no? Daniel Bryan, desde que andaba con el sí, muy buen luchador, ¿no? Así es, y pues ayer termina derrotado, pero dando una excelente contienda. En la siguiente lucha, pues lamentablemente Samoa Joe es mucho paquete para el nuestro, para Rey Mysterio, por ese campeonato de los Estados Unidos. En menos, igual que Rush, en menos de 30 segundos tenía rendido a Rey Mysterio con esa coquina que pues todos sabemos que muy bien aplica el Samoa Joe. Sí, contra un, pues, sí, está bien, un mastodonte. Cosita. La verdad es que no tenía cómo Rey Misterio. Pudo haber desarrollado más Andrade. No, es que no hay rival que pueda con Samoa Joe, por supuesto, por su estatura. Yo creo que ahí el que puede hacerle contrapeso es Brock. Es o Brock Lesnar o el monstruo entre hombres, Braun Strowman. Son los dos que le pueden hacer contrapeso perfectamente a Samoa Joe. Pero se viene los movimientos entre empresas, entre marcas. Y vamos a ver en dónde queda cada uno de ellos.
En una de las luchas que pues yo creo que tenían un resultado muy predecible fue la de Drew McIntyre en contra de el perro mayor, el rey del patio, Roman Reigns. No se me hizo tan interesante, no se me hizo tan buena. Yo creo que el que tenía derecho a ganar esa lucha era más Drew McIntyre, que pues fue el que más hizo por ganarla. Sí, exacto, ¿no? Todos estaban con Roman Reigns. Sí, bueno, ya en lo particular yo lo sigo, The Shield, una buena facción. Después de que Roman no se retiró, se deshizo esa facción, pero bueno, muy buen luchador también Roman Reigns, ¿no? Así es, pues termina llevándose la victoria para pues dejar a McIntyre en malas condiciones. Después es en donde hace acto de presencia Elias, ahí dando su concierto, hablando un poquito de New York, para que pues más adelante el doctor de Tugonomics, nada más y nada menos que John Cena, se hacía presente aventando unas rimas, o sea, así traficando rimas, fue lo que hizo más o menos el buen John Cena, y pues dejándolo en el piso, básicamente, eso fue lo que pasó. Lo que le pasó hoy. Ajá, exactamente, también. Hoy, ahorita vamos a hablar de eso. Es sorpresa. La verdad, buenísimo, la sorpresa de la noche, la sorpresa del año para WWE. Más adelante se murmuraba de él que ya no estaba ahí. Sí, mucho se dijo y está de vuelta. Andaba muerto, andaba de parranda. Una lucha que también llamó mucho la atención, pero desgraciadamente vimos a un hombre que pues ya no sé si la condición física, si el no entrenar, si el ajetreo no le permitió lucir como todos queríamos, fue la lucha entre Triple H y Batista. Batista, desde que entró al ring, se vio mermado, se vio mal. Termina derrotado por un Triple H que estuvo en su versión más encarnizada. Tomó una cadena, utilizaron los escalones, el mazo, se utilizó las mesas, las destrozaron. Se dieron con todos los señores, unas pinzas de estas de mecánico para castigar los dedos de Batista. O sea, fue una gran lucha en donde Triple H termina ganando. Y pues a las 3 de la mañana más o menos sube una publicación Batista a sus redes sociales en donde da las gracias al universo de WWE y se disculpa precisamente por eso, por no haber podido dar o por no haberse visto al 100% como él quería, por no haber demostrado que es un gran luchador o que fue un gran luchador, y pues diciéndole adiós definitivamente ahora sí al universo de WWE. Y pues ahí queda lo de Triple H, que no pierde su carrera, porque de hecho también estaba en juego la carrera de Triple H, y pues sí, el que termina yéndose es Batista. Sí, lamentable, ¿no? Digo, Batista, muy buen luchador, pero la verdad no lo vi en condición para esa lucha, ¿no? Exacto, yo creo que le faltó también un poco más de entrenamiento, pero pues ahí estuvo como anécdota lo de Batista, ¿no? En la siguiente lucha, ahora sí, un hombre que sí decía adiós a cual fuera el resultado era Kurt Angle, que también es un gran luchador, una gran leyenda para WWE. En contra del Baron Corbin, que para mí es uno de los nuevos rostros para WWE y puede dar muchísimo de qué hablar como luchador, y pues destronando a una de las grandes leyendas de WWE como lo es Kurt Angle. Sí, exacto, ¿no? Muy bueno, pero ya Kurt Angle ya está. Ya su época pasó, y pues ahí queda también como anécdota la lucha de despedida de Kurt Angle, que también agradece al universo, da las gracias, se despide llorando incluso en el centro del ring, y pues ahí queda esta parte de Kurt Angle. La siguiente lucha es por el campeonato intercontinental de WWE, en donde pues todos los demonios se le suben a Finn Balor para enfrentarse a Bobby Lashley.
teniendo una de las mejores también luchas de la noche. Y pues el demonio o los demonios de Baylor terminan haciendo el trabajo, sí, y dándole el campeonato o un intercontinental a este gran luchador Finn Baylor. Sí, exacto, no, Finn Baylor, que en cualquier momento se le puede meter cualquier demonio y vámonos. No, incluso el día de hoy, si no vieron Raw, recordamos, lo estamos grabando el lunes, tiene una lucha en contra de un hombre que regresa como lo es Sami Zayn, y es directamente por el campeonato, sí, intercontinental, exactamente. Porque él lo pide, no es porque llegue Sami y lo pida, no, es Finn el que dice, pues órale, vámonos, acabo de ganar, ¿por qué no? Hay que exponer el campeonato. Sí, luego el referee se le acercó al presentador, ¿ah?, y le dijo, anúncialo porque el campeonato, ¿no? Así es, y pues se juega en el campeonato, termina ganando Baylor, y pues ahí queda también esta, dando una gran lucha a Baylor en contra de Bobby Lashley, que también es un gran luchador, y pues hay mucho de qué hablar, mucho más que comentar. Y pues para el evento superestelar o la lucha definitiva de WrestleMania, la que cerraba con broche de oro, era una lucha que pues nos vendieron mucho, que era una lástima si defraudaba, y creo que el personaje que termina llevándose la victoria es el que más lo merecía, por todo lo que se esforzó, por todo lo que pasó, porque desde Royal Rumble salen muy malas condiciones. Y creo que ayer Becky Lynch da también, al igual que Kofi, la lucha de su vida en contra de dos grandes fieras, de dos grandes luchadoras, como lo son Carlos, que llegó en un helicóptero para, ¿sí?, y se fue en el helicóptero toda triste porque no ganó, pero bueno. Es correcto. Y pues Ronda Rousey, se atacaron, se dieron con todo, se castigaron con las vallas, se castigaron con lo que encontraron. Ronda termina con la mesa, termina con una mesa en el cuadrilátero. Ronda termina con un corte en el, igual que en el brazo. Charlotte también en el codo. La única que salió media viva, medio bien, es Becky Lynch, porque pues llevaba manga larga, no se veía tanto qué le ocurría, si tenía alguna cortada o algo, pero pues creo que fue la lucha de la noche. Y cierra con broche de oro un gran evento como lo fue el día de ayer WrestleMania. Creo que ayer no defraudó, nos dieron grandes encuentros, los luchadores se brindaron al 100%. Cuando hacen la presentación también de los que se indujeron al Salón de la Fama, otra vez la fiestezota con los señores de Generation Next. Y pues en las pantallas aparece miembros de la Heart Foundation y también pues la fallecida Shaina. Pues amigos de Locuras Entre Nosotros, les damos las gracias por habernos acompañado o por estar viendo este video, que pues es la primera vez que lo hacemos así. Muchas gracias. El miércoles regresamos en vivo. Mañana hay una sorpresa, ya les estaré comentando. Vamos a tener una entrevista en vivo, pero pues ya el día martes, mañana o en unas horas, pues ya vamos a estar platicando de esto. Exacto, nos vemos amigos de Locuras Entre Nosotros. Yo posiblemente no esté mañana, ni el viernes, ni el miércoles, yo no voy a estar esta semana. Yo voy a, el viernes me voy a Six Flags, voy a llegar cansado. No les prometo que esté aquí, se los juro, no les prometo nada. Sí, recordemos, el día domingo tenemos función de lucha libre UPEM. Vienen los Rayos Tapatíos por ese campeonato en parejas en contra de Arlequín y Nuclón Extreme. Máscara Sagrada Junior haciendo pareja con Estrella 2000. Va a ser un gran evento, los esperamos domingo 14 de abril. Gimnasio con Galáctico en la ciudad de Toluca. En las redes sociales está la ubicación, en Facebook, en la página, y en Instagram también estamos subiendo ahí mucha información. Cuídense mucho, nos vemos, muchas gracias por darle like a los videos, por suscribirse
a la página y ya saben, píquenle a la campanita. Esa campanita es la que hace milagros y les aparece cada vez que subimos un video. Muchas gracias, cuídense, hasta la próxima. Adiós. Bye. Hasta luego. Ya, córtele. Ya.